Hola, muy buenas, aquí por el Z estoy con Adri Killer. Bueno, Adri Killer, sí, Adri Killer, sí. Por fin, Adri Killer. Se pone se fijo el nombre ya, se ¿no? cierra Adri Killer finalmente. Estamos aquí con el segundo vídeo de la sección retro. Bueno, me podéis seguir en Twitter, Adri Ringo está. Pondré por aquí su Twitter, por aquí he puesto, ¿no? Para que por si alguien lo quiere seguir. ¿Aquí lo pones? Aquí. Allí. Aquí. Vale. Bueno, vamos a jugar al Tekken, como dije en el último vídeo. Puse dos juegos para votar y ha salido Tekken. Y digo, Tekken es aburrido grabarlo solo, ¿no? Digo, mejor con otra persona que es más mod. Sí. ¿Sí? Sí. A ver, vamos a jugar a tres combates, ¿no? Tres combates, el mejor de tres. El mejor de tres. Mejor tampoco de tres. Vamos a hacer aquí un vídeo de 20 minutos. No. Algo rápido para recordar el Tekken, un juegazo. Uf, yo recuerdo era un juegazo. Mis mejores momentos. Era un juegazo. Yo voy a coger al mítico, al inigualable. Yo voy a coger a Eddie, que al a mí Eddie me gustaba, Eddie era la clave. A mí, yo era de Howard, ¿eh? Yo era muy de Howard. Jugamos con la vida al ciento... No, al 100. ¿Al 100? 100, ¿no? Venga, así son combates más ponerte, rápidos, puedes te parto ponerte, la cara. No, puedes ponerte tú 100, 110 y yo con 100. ¿Qué te pides, tío? No hayas visto porque... ¡Ojo! Torre más alta. Eddie Howard. Podéis apostar si queréis por mí porque voy a ganar, fácil. Vámonos. Bueno, somos los más penosos del mundo, ¿sabes? ¡Hijo puta! Ah, va. ¡Hijo puta! ¡Hola, hola, hola! ¡Hijo puta! Oh, ¡vaya, vaya palicita! Bueno, no acaba el combate el primero, ¿eh? Venga, joder, segunda joder. Ronda. ¡Vámonos! Oh. ¡Vamos, dale! Cómo molaba este Tekken, ¿eh? De los mejores, ¿eh? Uah, ¡vámonos! ¡Vámonos! Oh. ¡Perfecto, a poner perfecto! ¡Oh, qué mal, tío! Lo estoy haciendo ahora, me cago en la leche. ¡Vamos! 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 ¡Replay! ¡Remontarem! Míralo ahí, el magnífico Howard. Esta es la pista de Howard. ¡Ojo! Oh. ¡Es comida el palvo! ¡Es comida palvo! ¡Oh! ¡Se te enganchó esa! ¡Ah! ¡Oh! ¡Vamos, dale! ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, el primer combate me lo ha ganado él, pero... Esto es el principio. Quedan dos combates más. 0-1 me gana. 0-1. ¿Los mismos personajes? ¿O cambiamos, no? Cambiamos. Así. Venga, vamos a cambiar. Así lo probamos todo y recordamos todos los personajes. ¡Oh! ¿Cómo molaba del Tekken? ¿Cómo molaba del Tekken? Que comenzabas con 10 personajes, creo que hay, ¿no? Sí, y los ibas desbloqueando todos. Eso molaba un montón. Ahora te compras un juego de lucha y te vienen ya todos desbloqueados. Eso le quita gracia, tío. Molaba, yo que sé, dice, pues me lo paso con este y de pronto un personaje. Tenía un puñetazo ese. Pon un momento los controles. Pon un momento los comandos. Dale. No. Así yo. Es tú. Era el... Aquí estaba la lista de comandos. Hostia, no me acuerdo cómo era. Yo, ah, era yo atrás. Recuerdo que antes me aprendí algunos cuantos, pero es que ahora atrás, ya no me acuerdo. Atrás, X redonda. Si no te va a salir. No te va a salir. Sí. Va, sí. Lo quito. Atrás, X redonda. O atrás, redonda. La he hecho para despistarme eso, ¿no? Buah, el Lau metía una leña. Es que el Lau era un cheto. Si sí, anda, que el Eddie que me pilla yo no era cheto, ¿sabes? Pasa que yo soy malo y ya no me acuerdo bien de cómo se jugaba, pero... Buah, tío, con el Paul no me acuerdo cómo se hace el puñetazo, tío. No, aquí me vas a fallar, pero no me acuerdo cómo era el puñetazo de Paul. Bueno, ojo. Ya está, es que ¿para qué me acerco? Ah, no molaba esa patada, ¿no? Esa era la chetona, esa chetona. Venga, oh, venga. ¿Estás con las chetadas? Joder. Buah, cuando te enganchaban así. Venga, te voy a hacer un 2-0, venga. Es que no, con el Paul, tío. Cago en la puta, ya me acordaba. Venga, quien gane este combate, gana. Buah, aquí esto es una decisión muy seria. Se acaba ya la sección reto, que rápido, ¿no? No, queda un combate, guapo. ¿Qué es más emocionante? Coger, tío. Venga, va, yo el Yoshimitsu, que era un clásico, ¿no? Yoshimitsu. Pídate el Jin, ¿no?
El Jin Kazama. Jin Kazama. El Jin, yo creo que... Es que qué recuerdo, tío, este juego, tío, era muy pequeño, con la parte eléctrica y... Venga, dale, dale, y caña. Luego el padre, que... Venga, el padre, el hijo. Yoshimitsu se podía hacer el Arakiri, Para la de años que tiene, no está mal, no está mal. La verdad es que para gráfico... O sea, es que este juego tiene más años que Matusalén, ¿sabes? ¡Vámonos! Como la va ahí... Yoshimitsu con el... Jin, ¿cómo iba, tío? Bueno, con Yoshimitsu yo sabía hacer cosillas, pero sí, ya se me ha olvidado, ojo, tío. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! Que esa patada de Yoshimitsu es muy chetada, ¿eh? Esa es la que daba la vuelta. Sí. Con Yoshimitsu podía hacerte el Arakiri, podía desaparecer, sí, y aparecer en otro lado. Sí, Yoshimitsu tenía un montón de truquillos, pero... Acuérdate tú, ¿sabes de cómo se hace? Buah, tío, tengo que ganar. ¡Vamos! ¡Ay, sí! Ese molaba, ¿eh? Bueno, me está partiendo la cara aquí fácil, ahora. ¡Oh! Estaba así, ¿sabes? Del reggaetón te he dado, ¿eh? Con el reggaetón, plasca. Adri, el último. Este es el último, ¿eh? Esto está cantado. Hemos llegado... Esto es la prórroga, ¿no? Básicamente. Lo hemos dejado hasta el final. Y diré, no, lo han hecho adrede. No, no, lo no, hemos hecho la verdad adrede. Es que no. Cómo molaba esa patada que empezaba arriba y acababa abajo. Vamos, Yoshi. Vamos a la defensiva. Aquí voy al contraataque ahora. Vamos aquí los dos conservadores. Estamos casi empate, ¿eh? No, voy ganando yo. Por poco. ¡Cabrón! ¡Toma! ¡Vente! Joder. ¡Oh! ¡Qué rabia, tío! ¡Campeón! Adri Killer wins. Wins. Pues nada, me ha ganado. No, es cierto, tío. Pues nada, hasta aquí el segundo vídeo de la sección retro de Tekken 3. Buah, ha sido un placer, tío, ¿eh? Sí. Volver a... Ha estado guapo, ¿eh? Ha estado sí. Muy guapo. Sí, ahora tenemos que decidir qué juegos... ¿Qué juegos para el siguiente vídeo? Vale, los dos juegos que proponemos para el siguiente vídeo es... Alex Kidd. International Superstar Soccer Deluxe. Así que ya podéis votar qué juego queréis para el siguiente vídeo. International. A mí me da igual el que salga, la verdad. Así que... Vosotros decidís. Vosotros decidís. Nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Esperemos que os haya gustado. Hasta luego. Chao.